Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo tutorial de Cocos y hoy vamos a ver cómo colocar una caución bursátil desde la app de Cocos. Esos pesitos que te sobran el día y los querés hacer rendir de un día para el otro, bueno, la caución es la herramienta perfecta. Recuerda que para hacerla vas a tener que tener tu cuenta comitente ya creada y haber transferido pesos a tu cuenta de Cocos. Una vez ya dicho esto, vamos a la aplicación. Una vez estemos en la app, lo primero que tenemos que saber es que estamos en el inicio. Los botones que vemos acá en la izquierda en la web app, ustedes lo van a ver abajo si están en la aplicación. Esto lo digo siempre, pero bueno, por las dudas lo vuelvo a aclarar. ¿Cómo hacemos una caución? Nos vamos a mercado. En mercado nos vamos, acá arriba donde dice acciones, CDRs, bonos públicos, nos vamos a caución. Una vez estemos en caución, nos aparece una solapita que es muy simple de entender. Presten atención. Como vemos, acá somos colocadores a tasa de mercado y en pesos. Y después tenemos la tasa a la que estamos poniendo nuestros pesos. Lo único que tenemos que seleccionar es la cantidad de pesos que queremos y los días que vamos a dejar esos pesos caucionados. Entonces, hoy es viernes, por eso mismo los mínimos días que me dejan son 3. Ahora, imagínense que yo tengo un pago el 25 de septiembre. Bueno, entonces lo voy a hacer a 10 días. La tasa que están pagando a 10 días es de 98,1. Entonces podemos elegir la cantidad de días que queramos. En este ejemplo vamos a hacer 10 días y vamos a elegir 20.000 pesos. Una vez hayamos puesto los 20.000 pesos que queremos caucionar a 10 días, vamos a ver al lado, acá a la derecha, un cuadrito que nos va a estar explicando cuánto es lo que nos van a pagar por esto. Y acá vemos, plazo 10 días, tasa de interés a mercado. Yo puse 20.000 y recibo 20.510. Lo único que nos queda es poner continuar y le damos a revisar de nuevo cuándo vamos a cobrar el 25 de septiembre y le damos a confirmar. Una vez hayamos hecho esto, listo, ya quedaría hecha la caución. Lo único que tenemos que hacer para corroborar siempre que nuestras órdenes se hayan hecho, vamos a movimientos y vamos a caución colocadora. Como vemos, 20.000 pesos, ARS, fecha 15 de 9 y quedó todo concretado. Y así de fácil es hacer una caución, así que por favor no dejen los pesos quietos y háganlo rendir, aunque sea a un día, hagan rendir esos pesos. Nos vemos en el siguiente tutorial.